Grupo B de la especialidad de soporte. Aguilar Montalvo, dos actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 8, sin embargo se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 9 de calificación, felicidades. Arriaga González, todas las actividades dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 9, sin embargo se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades. Belmont Cervantes, todas las actividades fuera de su horario de clase, todas con calificación reprobatoria, promedio de 3.5, se le dio el 5 de calificación. Cárdenas Piedra, solamente una actividad dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario de clase, solamente una, dos actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.5, que suba 7 de calificación. Carpio de Jesús, 1, 2, 3, 4 actividades dentro de su horario de clase, 2 actividades no entregó, todas con calificación reprobatoria, promedio de 3.8, se le dio el 5 de calificación. Carrillo Díaz, 3 actividades dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario de clase, solamente 1, 2 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.9, que sube a 7 de calificación. Carrillo Rosales no entregó ninguna actividad. Carrillo Tepetlapa no entregó ninguna actividad. Ceballos Carrasco, solamente una actividad y fuera de su horario de clase, con una calificación de 6.3, promedio de 1.3, se le dio el 5 de calificación. Cuellar Palacios no entregó ninguna actividad. De la Rosa, una actividad fuera de su horario de clase, una actividad no entregó, 4 de ellas dentro de su horario de clase, una con calificación reprobatoria, promedio de 6.6, que sube a 7 de calificación. Estrada Rojas, todas las actividades dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 9.1, se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades. Flores Martínez, dos actividades fuera de su horario de clase, una actividad no la entregó, el resto dentro de su horario de clase, solamente 1, 2, 3 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.5 que suba 7 de calificación. Fuentes Garay, 1, 2, 3, 4 actividades fuera de su horario de clase, solamente 2 dentro de su horario de clase, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, se le dio el 6 de calificación. García Cuevas, solamente 2 actividades dentro de su horario de clase, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 2.0, se le dio el 5 de calificación. Gonzaga, una actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo, solamente una actividad con calificación aprobatoria, promedio de 5.6, sube a 6 de calificación, más un punto por sus participaciones, se le dio el 7 de calificación. González Suárez no entregó ninguna actividad. González Toriz, una actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo, solamente una con calificación aprobatoria, promedio de 6.0, tiene el 6 de calificación. Az Rodríguez no entregó ninguna actividad. Hernández Villalverde no entregó ninguna actividad. Jiménez Ramos solamente entregó 3 actividades y fuera de su horario de clase, las 3 con calificación aprobatoria y promedio de 5 de calificación. Lavín Aguilar, todas las actividades dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 9.4. Sin embargo, se le dio un punto adicional por sus participaciones, sube al 10 de calificación, felicidades. Lira Rayón no entregó ninguna actividad. López Arellano, 3 actividades dentro de su horario de clase, 2 fuera de su horario, una actividad no la entregó, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, sube a 6 de calificación. Maldonado, solamente una actividad dentro de su horario de clase, el resto fuera de su horario de clase, promedio de 6.3, tiene el 6 de calificación. Martínez Zavala no entregó ninguna actividad. Méndez Parra no entregó ninguna actividad. Miral Río, todas las actividades dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 10 de calificación, felicidades. Muñoz Valtierra, solamente una actividad y fuera de su horario de clase, promedio de 1.5, tiene el 5 de calificación.
Nava Camarena solamente una actividad entregó y fuera de su horario de clase, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 0.6, tiene el 5 de calificación. Ortega no entregó ninguna actividad. Ortiz García, 1, 2, 3, 4 actividades dentro de su horario de clase, una actividad fuera de su horario de clase, una actividad no le entregó, todas con calificación reprobatoria, promedio de 3.2, se le dio el 5 de calificación. Ramos no entregó ninguna actividad. Reyes Cortés, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 6.5, sube a 7 de calificación. Ruiz Mena, una actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, solamente una con calificación reprobatoria, promedio de 8.6, que sube a 9 de calificación. Sanabria no entregó ninguna actividad. Tino Pérez, una actividad no la entregó, el resto fuera de su horario de clase, promedio de 5.5, que sube a 6 de calificación. Torrescano, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo, 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 7.5, que suba 8 de calificación, más 1 punto por sus participaciones, suba 9 de calificación, felicidades. Velázquez, todas las actividades dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 9.6, tiene el 10 de calificación, felicidades. Galicia Rivera no entregó ninguna actividad. Estas son las calificaciones del segundo B de la especialidad de soporte. Mucho éxito en sus evaluaciones.